¡Qué cerca que estamos! Les dije que iba a ser una noche histórica. Va a sacar Magilaura. Magilaura Frías para sacar en Perú. Vamos, Perú 9. 3 Brasil, quinto set. Sacó Magilaura Frías. Sabrín, Thaís, la van a pasar. Vamos, Perú. Aquí ahora, Hillary. Xiomara, arma. Hillary Palma le dio. Vuelve Brasil con Thaís. Lana fuerte, punto, Brasil 4. Bravo, ese talán. Me parece que se volvió a equivocar el Xiomara, sí, teniendo a Rosa. ¿No? Rosa le estaba pidiendo, ¿no? Claro. No había necesidad, estaba libre en medio, además, no había necesidad. Ella tiene que pensar un poco que le tengo que dar a la mejor que está adelante, a la más segura. Por eso se molestaba Natalia con la armadora. Vamos, que esta se va a ir larguísima. Sacó Lana. Violeta, Xiomara, insiste. Hillary Palma le dio fuerte. Punto Brasil 5, Brasil 9, Perú. Reclamaba un roce en el bloqueo. Buscaba jugar contra los brazos brasileños. Hillary no la hizo bien. Lo corta Perú. Sí. Sí, porque vio las caras, Natalia. Vio la cara de Xiomara y yo, si hubiera visto la cara de Xiomara, cortaba inmediatamente. Perú, 5 Brasil, quinto set, gran final del sudamericano, al saque ahora Lana. Vamos, Perú, a salir de esta. Qué importante sacar los puntos de arranque que te permiten tener uno, dos errorcitos, ¿no? Lana, Violeta, Xiomara, Rosa le pega fuerte, previsible, punto, sí. Brasil que va 6. Ahí nomás, ¿eh? Una bola incómoda para Xiomara, que tendría que haberla hecho larga, ¿no? Lo está haciendo todo al revés, Xiomara. Vamos, que pasamos el 10 y ya. Al saque Lana. Sacó Lana, Violeta. Xiomara levanta. Sí. Hillary Palma. Ahora sí era eso. Punto peruano 10. 10 Perú, 6 Brasil. Esta vez era con Hillary, lucha. Ahora Hillary tiene que complicar con su saque. Vamos, Perú. Ya pues, ya era hora. Ya está, ya. Ya era hora, dice Natalia Hillary Palma. Ya pues. Vamos, Hillary. Todo el Perú está contigo. 10 Perú, 6 Brasil. Va a acabar un pozo en la defensa brasileña. Sacó Hillary Palma. Sabrín. Thaís. La pasa. Caroline, vamos Perú, Xiomara, Ángela Leiva, punto peruano, punto Perú, 11 Perú, 6 Brasil. Ay, 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 lucha. Nos acercamos, Perú. Un lindo ataque en diagonal, ¿eh? Mira, dentro de la irregularidad del partido siempre sacamos a algo ella bueno. Le daría yo la recepción, a ella. Vendrá el saque de Hillary Palma, sacó Hillary Palma, Lana, Thaís, Caroline, pegó Violeta. Otra vez. Xiomara, Ángela Leiva. No se movió bien Rosa Valiente. Marcela, Rosa, Hillary. Dale, Ángela Leiva. Se llevó todo. Se pasó, sí. Se pasó, llevó todo. Punto 7. Puso la pelota muy pegada. Para Hillary. Brasil. Después del partido, tanque. Cuarta temporada, yo soy. Va a sacar Marcela. 11 Perú, 7 Brasil. Me están haciendo trabajar. Sacó Marcela, Ángela Leiva. Xiomara, Ángela Leiva. Bloqueo brasileño. Salva Violeta, devuelve para Perú. Ay. Brasil ahora. Ahí se encontró el vacío. Punto 8 para Brasil. Estaba cantada. Pero lo cierto es que el público está haciendo su papel muy bien, ¿eh? Vamos, Perú. Hay que defender esa ventaja. Hay que estirarla si se puede también. Sí, hay que cuidarla. Va a sacar Marcela en Brasil. Lista Marcela, sacó Violeta, Hillary,
Dale, Ángela. Le dio Ángela, responde. Xiomara Rosa. Ay, punto Xiomara. 9 para Brasil. Xiomara, porque era difícil. ¿Quién va a Perú? Paró Natalia. ¡Porque sufrimos! ¡Ah! ¡Porque sufrimos! ¡Cálmense! ¡Ustedes están fallando y ya no están haciendo nada! ¿Qué piensas, Pérez? ¿Está pegado? Coloca contra el bloque. Tienes el bloque más abajo. Arriba la bola. Fuerte hacia afuera. Que choque y que se vaya. Tenemos que bloquear esta bola. Traerla para campo peruano ahorita, lucha. Esto es corto, ya nos quedan pocos puntos. Estamos a cuatro puntos de ser campeones sudamericanos después de 32 años. Esa diferencia había que haberla cuidado mucho. Es verdad, tuvimos 6, estuvimos 9-3 en algún momento, pero ahí está Perú, tiene que volver a defender. Va a sacar Marcela para Brasil. Sacó Marcela, Violeta. El saque complicado de Marcela. Xiomara, Ángela Leiva, enganchó Lana. Thaís, Caroline, ¡fuera! ¡Vamos, se no! Se lo dieron a Brasil 10. No, sí. Me pareció que había tocado el bloque, pero... Para mí 10 Brasil, 11 Perú. Me pareció verlo. Yerson, tú estás más cerca. Para mí se fue limpio ese balón. Te soy sincero. Si tú lo dices, entonces se fue limpio. Vendrá el saque de Marcela. Alguna nos dará la justicia, entonces. Va a sacar Marcela. Lista Marcela en Brasil, Ángela Leiva, Xiomara la busca, Ángela Leiva, punto peruano, 12, 12 Perú, 10 Brasil, ahí las tenemos, vamos Perú. Felizmente que Ángel es un diablo. Ahorita, a ver, un buen saque. Vamos Rosita, 12 Perú, 10 Brasil. Vamos Rosa, clávale las espinas a Brasil. Sacó Rosa Valiente, Lana, Thaís, Caroline. Rosa Valiente paró, Xiomara, Ángela Leiva, punto peruano, punto Perú, 13 Perú, 10 Brasil. Estamos arriba Perú en este quinto set. Muy cerca Perú. Me vas creo a hacer llorar. Lo tendría por todo lo que ha hecho durante el partido, ¿no? Claro que sí, me van a hacer llorar de la emoción. Llamaron a Perú. Vamos Perú. Sacó Rosa Valiente, Lana, Thaís. Cambió Caroline, ¡fuera! ¡Punto peruano, 14! ¡14 Perú y Brasil! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú, que estamos cerca del título sudamericano! ¡Al saque Rosa Valiente! ¡Vamos Perú! Perú. ¡Último punto con todo el corazón! ¡Arriba Perú! ¡Millones de peruanos con las chicas! A través de Frecuencia Latina, somos el canal del volei. Aquí está Perú, se levanta que la ley. ¡Campeones! ¡Campeón Perú, campeón! La última vez fue en el 80, de la mano de Lucha Fuentes, con Natalia y Rosa en la cancha de Liz también. Ahora, estas chicas escriben una nueva historia. Perú le gana a Brasil. Perú campeón sudamericano, arriba Perú. Les dije que iba a ser una noche histórica. Sabía que Perú tenía con qué ganarle a Brasil. Te dije tanque que iban a ser 5 puntos, 5 sets. Te dije que íbamos a ganar, Luchita. La verdad, contenta, feliz con esta chiquita. Ya han hecho mucho esfuerzo, han jugado muy bien el partido. Y Brasil se ha sorprendido realmente con el pueblo de Perú. ¿Eh? Me hicieron llorar de alegría, chicas. Gerson abajo, cuéntame todo. Las chicas abrazando a Natalia Málaga, rodeando a Natalia Málaga y la van a cargar. La van a cargar a Natalia Málaga. Natalia, vamos a ver. Se abraza con Juan Castro, presidente de la Federación de Voleibol. Ahí está. Decían que no sabía. Decían que hablaba feo. Pero qué bonito que juega su equipo. Así jugó Perú. Natalia. A ver, ¿qué sensación en este momento? ¿Fácil de describir o no? ¡Ay! Oh, algo increíble, ¿no? Se ha trabajado bastante para esto. La verdad que se merecían las chicas. Merecíamos el trabajo, el sacrificio que hemos hecho.
técnico brasileño, que es lo que corresponde. Ay, Natalia, hasta en eso eres grande, hasta en eso eres grande, Natalia. Las chicas del boli celebrando, bailando.